Vamos a compartir toda la información de la Liga Rural Independiente y la participación del equipo verde del Palacio San José. El Club Atlético Los Gorilas este domingo pasado jugó su primer partido en la primera fecha de la Liga Rural Independiente, jugado este domingo 16 de marzo del 2014 en cancha de San Cipriano. A las 9 y cuarto de la mañana, Los Gorilas enfrentaba al equipo de Costa del Uruguay. Fue victoria del equipo del Palacio San José por 2-1. Ni bien comenzaba el partido, en los primeros dos minutos, Sebastián Ondeville, Cholito, marcaba con un disparo de 30 metros rasante desde afuera del área, metiendo la pelota en el fondo de la red contra el palo derecho del arquero, que con el rocío de la mañana tempranita no pudo detener el balón. Los Gorilas comenzaba al inicio del partido ya ganando 1-0. Luego, amplio dominio del equipo del Palacio San José. Se fueron los primeros 30 minutos y luego en la segunda etapa Fabricio Ricotti marcaba otra vez otro gol del equipo de los Gorilas, poniéndose 2-0. El partido se había igualado parcialmente para los dos, con un poco más de llegada del equipo del Palacio San José, dirigido por Cristian Celsi, ya que José Olivera, su director técnico oficial o entrenador de este equipo, no puede ingresar al predio por las suspensiones. Algunos cambios hubo de algunos jugadores y bueno, y con la participación de algunas caras nuevas en este equipo de los Gorilas, que estuvieron presentes este domingo pasado en cancha de San Cipriano. Así que se jugó la primera fecha de la Liga Rural Independiente en este torneo Apertura 2014, jugado en San Cipriano. El resultado general: Los Gorilas 2, Costa del Uruguay 1. Además, se jugaron 6 partidos restantes, donde Colonia Nueva y Atlético Pereira empataron 1-1, San Cipriano goleó a El Espinillo 5-0, Polideportivo le ganó 1-0 a El Porvenir, Hugues perdió frente a Estudiantes 2-0, Arroyo Molino, La Ermita 0-0, San Anselmo y Juventud Unida 0-0. Las posiciones: San Cipriano, Estudiante, Los Gorilas y El Polideportivo tienen 3 puntos, Colonia Nueva, Atlético Pereira, San Anselmo, Juventud Unida y Arroyo Molino en La Ermita, 1 punto. Costa del Uruguay, Hugue Fútbol Club, El Porvenir y El Espinillo tienen 0 unidades. La próxima fecha, el próximo domingo 23 de marzo, se va a estar jugando en cancha de Estudiantes de Primero de Mayo, en la localidad de Primero de Mayo, a las 9 y cuarto de la mañana, Juventud Unida, Arroyo Molino. Luego le siguen La Ermita, Hugues, Estudiante, Polideportivo, El Porvenir, San Cipriano, Deportivo El Espinillo, Atlético Pereira, Colonia Nueva, Costa del Uruguay. Y a las 17 horas, último partido de la tarde, estará jugando nuestro representativo de nuestra zona, Los Gorilas del Palacio San José, frente a San Anselmo. Déjame llegar, quizás nada.